Los lunes son azules. La voz de mi amiga Gaby tiene gusto a mandarina. Y la palabra canción tiene olor a ropa limpia. Bueno, lo que yo tengo se llama sinestesia, que, bueno, se me cruzan los sentidos. Esta pana, por ejemplo, me trae el sabor a limón. Y siempre que cocino huevo frito me acuerdo de mi profesora de inglés, porque su voz me traía ese sabor. Siempre quise expresar de alguna manera lo que me pasaba, pero bueno, me resultaba muy difícil hacerme entender porque ¿cómo le explicás a una persona cómo sentís vos o cómo percibís? Cuando era chica y se lo contaba a mis amigas, muchas se reían. Nadie quiere ser la rara. Entonces poco a poco dejé de contarlo, me lo guardé para mí. Hasta ahora. Esto es un experimento que hicimos con mi amigo Max. Podemos asociar los sonidos con los colores, con los aromas también, de la misma forma en la que los percibo yo. Por ahí a través de alguna forma divertida, poder mostrarle a las personas que quiero algo de cómo veo y siento yo, percibo yo las cosas. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que no hace falta tener sinestesia para ver el mundo de otra manera. Los límites de tus sentidos los pones vos.